mis amados hermanos, hay suficiente razón para testificar que este es un lugar de honor. Este no es un lugar cualquiera. Este es un lugar para hombres y mujeres que han sido alcanzados por la misericordia de Dios. A veces yo me veo en lugares como este y me creo, no creo que soy yo que estoy aquí. Porque donde Dios nos sacó, lo que éramos nosotros, persona insignificante, hijo de hombre sin nombre y sin apellido, lo desecho por la sociedad, de ahí Dios tendió su mano y nos socorrió. Alabado sea el nombre del Señor. Me gusta esta congregación porque hace mucho énfasis en el ayuno y la oración. Y hay un pensamiento que dice, escucha bien iglesia, que el que no ayuna, el diablo se lo desayuna. Y el que no ora, el diablo lo devora. Así que hay una importancia que tiene el ayuno y la oración, porque se nos olvida que el hombre más malo que hay en el mundo está dentro de nosotros, anestesiado por la persona del Espíritu Santo, pero está ahí. Está durmiendo porque está anestesiado, pero si bota la anestesia, va a tener problemas. Entonces el ayuno y la oración es que lo tiene frenado, porque si se le van los frenos, el mundo le sale poco. Se le abren las compuertas a la presa de Tavera y el cibao entero se va. Es más peligroso un hombre y una mujer sin freno que una patana sin freno. Dos textos de la palabra del Señor y vamos a buscar en este momento en el libro de Mateo capítulo 13 versículo 44 y versículo 45. No hay prisa, no hay aceleramiento, estamos en la casa de Dios, este es un camino sin peligro, gloria al Señor, compuesto por los santos, aleluya, bendito el Señor, aleluya. Dice la palabra, mirá cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. La armonía es un ingrediente indispensable para la convivencia pacífica. Dios nos ha llamado a estar en paz, seguir la paz y la santidad con todo, sin la cual nadie verá al Señor. No permita que el resentimiento empañe tus sentimientos y tus emociones, porque eres siervos y sierva de Dios. Entonces, estamos estacionados en el libro de Mateo, capítulo 13, versículos 44 y 45. Leemos textualmente la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El tesoro escondido. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Oremos a Dios. Soberano Señor, Dios del universo, Dios de promesas inquebrantables, autor y creador de la naturaleza humana, en este momento nosotros te damos gracias porque estamos aquí en tu presencia, no por mérito humano, no por obra, no por algo bueno que hayamos hecho. Estamos aquí por tu misericordia. Por eso la gloria es para ti. Gracias en este momento, gracias en este día, gracias por esta congregación, gracias por estas alabanzas, por estos conjuntos de hombres y mujeres que han unificado su talento para hacer posible un escenario de tanta belleza. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Se pueden sentar, hermano, no se puede, no vamos a cansarlo. Tenemos 15 minutos para traer una meditación porque nos queda algo muy importante por delante. Vamos a meditar en esta noche bajo el tema, si no hay despojo, no hay cielo. El Señor le dijo a Pedro, si no te lavares, no tendrás parte conmigo. Y yo le digo a ustedes en esta hermosa noche que si no hay despojo, no hay cielo. Cuando hablamos de despojo, al ser humano no le gusta o no nos gusta despojarnos. Somos muy interesados y somos muy apegados desmedidamente por lo que hemos alcanzado.
Y lo que hemos alcanzado somos capaces de defenderlo con capa y espada y con todo lo que sea posible, y nos aferramos a eso con uña y diente. Creemos que eso nos pertenece y que nadie puede invadir nuestro territorio ni lo que nosotros tenemos. Alabado sea el nombre del Señor. Pero la Biblia dice en el libro de Filipenses, capítulo 2, haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, bajo ninguna circunstancia escatimó ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, y estando en condición de siervo se humilló hasta lo sumo, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre glorioso que es sobre todo nombre, para que en ese glorioso nombre se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Alabado sea el nombre de Dios. Hermanos, hay tres tipos de grandeza: la que se nace, la que se adquiere y la que se da. El Señor tiene esos tres tipos de grandeza, porque Él es el soberano de los reyes de la tierra. Dice la palabra que cuando nació en Belén, apareció una hueste de ángeles que cantaban en coro diciendo: gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra para los hombres de buena voluntad. Y una estrella se movió de oriente a occidente y se estacionó exactamente donde estaba José y María con el niño. Sea Dios glorificado. Por eso dice la palabra: porque de tal manera no hay lenguaje, no hay palabra, no hay frase para descifrar en su justa dimensión el gran amor de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga la vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo bajo ninguna circunstancia para condenar al mundo, sino para salvar al mundo. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, por cuanto no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y en esto consiste la condenación: que la luz vino al mundo y los hombres amaron más la tiniebla que la luz, porque sus obras eran malas. ¡Qué tristeza! Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, que es el Evangelio, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sean puestos en evidencia que sus obras son hechas en Dios. El amor de Dios es grande en toda extensión de la palabra. Nació siendo grande, vivió siendo grande y ascendió a los cielos siendo grande. Jesucristo es el único ser perfecto que ha pisado este universo con dos naturalezas: con la naturaleza humana y con la naturaleza divina. La naturaleza humana la heredó de mamá María, porque fue concebida por María, gloria al Señor. Y la naturaleza divina la heredó por Dios el Espíritu Santo. Es 100% Dios, 100% hombre. Por eso es el único puente. Y dijo en el libro de los Hechos: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. No hay otro líder, no hay otro con esta característica, solamente Jesucristo, 100% Dios, 100% hombre, el único mediador y el único camino para entrar al reino de los cielos. Él es el soberano de los reyes de la tierra. Trajo un programa divino y nadie pudo violentarlo, porque Él es el Señor. Nosotros los humanos hacemos agenda y hacemos programas, pero están sujetos a muchísimas circunstancias y cambios. Pero el programa de Dios no varía, porque Él es el soberano y dueño de las circunstancias. Sea Dios glorificado. Durante 3 años y medio le trajo y le mostró las credenciales al mundo, realizando los hechos más extraordinarios que jamás un hombre pueda ejercer, dando con evidencias y contundencia fuera de serie que Él es el Señor. Alaban el nombre de Dios. Cuando nace una estrella, se mueve de oriente a occidente. No hubo poder satánico que no se sometiera.
Los demonios cuando lo veían temblaban, caían de rodillas. Señor, ¿por qué viene a molestarnos, a atormentarnos antes de tiempo? Los poderes satánicos, Satanás reconoció su soberanía y su grandeza y su poder. Las leyes naturales se sometieron a él. Hubo un momento que él iba con sus discípulos en una frágil embarcación, cruzando por el mar de Galilea, y el Señor, agotado de cansancio y cansado por el cansancio, se quedó acostado y se durmió en la yola. En ese momento, en esa circunstancia, se desató una terrible tormenta, terrible. Y los apóstoles eran hombres diestros porque era su oficio en esa área de trabajo, pero se le perdió el control. Cuando Pedro ve el asunto, va donde el maestro, dice: maestro, maestro, sal, levántate que perecemos, no ve lo que está pasando. El Señor no perdió el control, no se alarmó, mantuvo su serenidad y se paró de allí con toda naturalidad y reprendió a los vientos. Y los vientos hicieron como los perros que se metieron el rabito entre las piernas. Y hubo bonanza y hubo tranquilidad. Cuando Pedro vio esto, dijo: ¿por quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Alabado sea el Señor. Él es el Señor. Y no solamente eso, hermano, que cuando muere en la cruz del Calvario hubo algo extraordinario, una manifestación de su poder terrible. Dice que la tierra tembló, los cimientos del mundo se movieron, el gran astro solar se ocultó y hubo oscuridad. El velo del templo se rasgó en dos y el centurión dijo: verdaderamente este eres el Hijo de Dios. Cuando se fue a los cielos, abordó una nube y se fue en una nube al cielo. Cuando se va ocultando en allá arriba, donde se escapa el control de la vista humana, se aparecen los ángeles y dicen: ¿por qué están mirando al cielo que vaya arriba? Este mismo Jesús que fue tomado de ustedes vendrá otra vez a sí mismo como lo habéis visto ir al cielo. Esa es la esperanza de la iglesia. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Santo Dios. La perla de gran precio. Porque el reino de los cielos es semejante a una perla escondida en un campo, el cual un hombre labra la tierra y la encuentra, y gozoso por ella va y la esconde y compra aquel campo. Vamos a descifrar lo que es una parábola. Una parábola no es más que tomar como ejemplo algo secular conocido por la gente y de eso exprimir y extraer una gran enseñanza espiritual. Precisamente el Señor usó mucho la parábola para darle a conocer a la gente los misterios del reino. Hubo un momento donde los apóstoles dijeron: maestro, ¿y por qué no le da a conocer? Le explica con lujo de detalle a la gente. Jesús le dijo: bueno, porque al que tiene se le dará y tendrá más, y el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y a ustedes se les ha revelado los secretos del reino. Saben ustedes que puede ser el hombre más intelectual, el hombre más educado, el hombre más inteligente, y si no tiene el Espíritu Santo no puede entender el lenguaje de Dios. Es un misterio que no se puede explicar con palabra humana, pero eso es real. Eso es real. No el maestro que puede descifrar con palabra y revelar a Dios en la vida del hombre si el Espíritu Santo no entra. Dicen amén. Cuando el Espíritu Santo entra, es que le quita la venda, es que le quita el velo. Y usted se da cuenta: Dios mío, yo estaba dormido, ahora puedo ver. Ahora puedo verte obrando en mi vida. Ahora siento tu presencia en mi vida. Ahora entiendo tu lenguaje. Ahora hablo tu lenguaje. Ahora soy una nueva creación. Tengo intimidad contigo y siento el gozo de la salvación. La perla de gran precio. En el mundo hay muchas cosas hermosas, muy bien cotizadas, muy bien valoradas en su justa dimensión. Pero no hay un tesoro ni una perla tan preciosa que se compare en cuanto a valor a la salvación del alma. De tal manera que el Señor dijo: ¿y de qué le vale al hombre si con su esfuerzo alcanzare todo este mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por la salvación? Se trata esta parábola
de un hombre que ha sido contratado por otro que tenía una parcela, y él lo contrató como hombre de campo en el mundo de la agricultura para que labrara el terreno. Allí hicieron su contrato. El agricultor se levanta por la mañana, agarra su machete de trabajo y se va a la parcela. Cuando está allí labrando la tierra silenciosamente, bajo la circunstancia, bajo la alta temperatura, la inclemencia del tiempo, en la soledad, pagando un precio por la supervivencia humana, trabajando honradamente, está muy tranquilo trabajando. Pero en el afán del trabajo, de repente, cuando empuja el machete, encuentra algo fuerte que le hace resistencia. Y eso le movió con más curiosidad. ¿Qué pasa aquí? Y se detuvo y echó más para adelante y comenzó a cavar. Acabar y a profundizar. Cuando se da cuenta que cava un poquito, ve que hay algo que le brilla abajo. Y sigue, y sigue, y sigue, y sigue. Y encuentra un gran tesoro. Encuentra una gran perla de un valor incalculable. Y aquel hombre, Dios sé que la besó, la abrazó, se hizo ilusiones y estudió. Dios mío, pero qué cosa que tiene tanto valor. ¿Cómo yo puedo quedarme con esto? Es un valor incalculable que tiene, pero ¿cómo yo puedo quedarme con esta bendición? ¿Sabe lo que hizo? Cavó un hoyo más profundo de donde estaba el tesoro y lo escondió. Y puso el terreno lisito y suave y le tiró hierba arriba para que nadie se imaginara lo que estaba pasando ahí. Y silenciosamente se dirigió donde el hombre que lo había contratado, el dueño de la parcela. Y disimulando con una astucia terrible, le dice: mira, yo te compro la caballadita esa que tú tienes ahí. Tú sabes que me queda cerca de Chile Tierra mío y me queda bien. Yo tengo, pero no, yo no estoy pensando vender eso. Pero véndemelo. Tú sabes que somos amigos, somos compadres, somos una sola persona. Véndemela. Y tanto insistió, insistió, insistió el dueño de la propiedad hasta que se la vendió. Pero algo lo que me llama la atención de este hombre, que dice que gozoso por ello, gozoso por ese tesoro, fue y vendió todos los que tenía para comprar ese tesoro. Ahora, ¿por qué el dueño de la propiedad vendió la propiedad? ¿Por qué vendió la parcela? Porque no tenía conciencia del valor que había ahí. Por eso hay gente en nuestras iglesias que venden la salvación por cualquier cosa, porque no tienen conciencia en su justa dimensión, en qué lugares que están, a dónde que Dios lo ha llamado, a dónde que Dios lo tiene, para dónde se dirige el precio que se pagó por él. ¿Usted cree que fue un poco precio que se pagó por nosotros? No fue un precio cualquiera. No fuiste comprado ni con plata ni con oro, porque no hay oro ni plata ni diamante en el mundo entero que se pueda comprar un alma. El alma de una persona vale más que todo este mundo con toda su vanidad. Y el diablo lo sabe. Y anda detrás de la gente con todo tipo de oferta diabólica para que la gente se pierda. Pero aquel hombre consciente del valor que tenía, que sabía lo que había, fue contento con alegría. En la iglesia, en el evangelio, no es para gente amargada, ni para gente angustiada, ni para gente que esté lamentando. Esto es para hombre victorioso. Dicen amén. Ahora, algo importante, que era una perla de gran precio, y para él comprarla, ¿qué tuvo que hacer? Tuvo que vender todo lo que tenía para tener acceso a esa gran perla. Posiblemente vendió a su esposa como esclava, vendió a los hijos, vendió el carruaje, vendió la casa, empotecó el machete, vendió el caballo, vendió todo lo que tenía. Y cuando lo vendió, entonces juntó el capital y fue con gozo donde el hombre y hizo el negocio. Ahora, ¿por qué lo hizo? El hombre tenía conciencia clara del valor que tenía ese tesoro. Y si no vende todo lo que tiene, no le es posible comprar la bendición. Alaban el nombre de Dios. Esto en sentido espiritual, ¿cuál es la enseñanza? Nosotros hemos encontrado el tesoro de los tesoros.
El reino de Dios no consiste en comida ni en bebida, sino más bien en gozo y paz en el espíritu. El tesoro del reino, la salvación del alma, no se puede comparar con residencia y ciudadanía americana. No se puede comparar con casa, con chalece, con palacio. No se puede comparar con fama, con prestigio. ¡No! ¡No! ¡Es algo grande! Pero así mismo, como aquel hombre tuvo que vender todo lo que tenía para tener acceso al tesoro, el Señor te dice en esta noche, amigos que me escuchan, tiene que vender todo lo que tiene para comprar ese tesoro. Pero no es que Dios te está pidiendo la casa si la tiene. Dios no te exige que venda la jipeta si es que la tiene. Dios no te exige que entregue todo tu haber en términos material. No. ¿Qué es lo que tiene que vender? Precisamente lo que está bloqueando la entrada a su presencia. Nosotros venimos del mundo lleno de malos hábitos, malas costumbres, con todo tipo de diablura, con una falsa imagen de lo que es la vida, y nos apegamos con uña y diente, y eso es un engaño diabólico. ¿Qué es lo que tiene que vender? Tiene que vender esos ojos lujuriosos, que se le van los frenos con todas las mujeres que le pasan por el lado, con un apetito romántico que no hay diablo que lo controle. ¿Entiende el lenguaje de Dios? Ese apego por la bebida, ese amor a la droga, esos deseos desenfrenados, esa codicia por la riqueza y por la fama, por los aplausos, por los sitiales de honores, por los mejores puestos, por la contienda, tiene que venderla. El Espíritu Santo te dice, véndela. Porque si no hay despojo, no hay cielo. Aleluya. Y lo que Dios te ha pedido está al alcance de tú hacerlo. Valora los intereses del reino. Hermanos, ¿saben cómo llegamos nosotros a la iglesia? Como cuando llega la madera a Lebanita. ¿Cómo ustedes creen que llega la madera a Lebanita? Llega llena de paja, de comején, de pulillas, de nudo. Y el Lebanita con toda su calma comienza con un cepillo y a cortar con un serrucho para darle forma y cosas por aquí, cosas por allí para darle forma, y de eso trae unos buenos muebles. Y cuando las mujeres van a la tienda, se apasionan, hay rojo vivo, ay, a presionar al marido para que me compre eso. ¿De dónde salió? De una rumba de madera retorcida y podrida. Dios quiere sacar de ti unos muebles gloriosos para su gloria. Aleluya. Dios quiere sacar de ti una obra de arte para su gloria. No importa con los nudos que haya venido a la iglesia, no hay problema que no tenga solución en la presencia de Dios. Aleluya. Solamente tienes que vender. Si era botellita de las bebidas alcohólicas, son los orines y diablo, véndela. Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y el que la pierda para vida eterna la guardará. En esta noche Dios te dice, ¿qué es lo que impide que entre a su presencia? ¿Qué es lo que está bloqueando la unción en tu vida? ¿Saben ustedes que las cosas que más nos llaman a la atención y que nos vetan sensación y placer, precisamente son las cosas que Dios aborrece? ¿Qué es lo que hay en tu vida que Dios está aborreciendo? ¿Por qué no crece? ¿Por qué no le pega? ¿Por qué no arranca? ¿Por qué no sienta su presencia? El Espíritu de Dios te dice en esta noche, dámela, dámela, ni que te duele, entrégala, entrégala. Si no, no va a comprar el tesoro. Aleluya. En esta noche que Dios nos bendiga y que Dios nos guarde. Oremos al Señor.